Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente del otro lado. Nosotros abriendo las puertas de un nuevo programa en este mes de septiembre, ya promediando septiembre. Estamos haciendo este programa en estas jornadas que ahora sí nos invitan a poder visitar diferentes rincones de la ciudad y poder abrir desde espacios naturales, como más nos gusta hacerlo, la apertura y los copetes de todos nuestros programas. En un mes con noticias y algunas de ellas, bienvenido sea buenas. Esta podría estar tranquilamente en la luz verde de nuestro semáforo de hoy, pero la elegimos para la apertura porque en realidad si hay un eje articulador, una columna vertebral del programa de hoy, ese es el optimismo, es la buenaventura de decir que lo que vamos a presentar hoy en diferentes momentos se puede. Que diferentes emprendimientos colectivos demuestran que con fuerza, con voluntad, con deseo, con pasión, pero sobre todo con convicciones, se puede llegar a buen puerto. ¿Y por qué decimos esto en la apertura? Porque hace un par de semanas atrás nos enterábamos que un juez federal en la provincia de Catamarca fallaba, sacaba su sentencia a favor de un grupo de ambientalistas catamarqueños que impedían o querían impedir, habían presentado un recurso judicial para que un proyecto minero de una empresa china, proyecto minero que se llama Agua Rica en Catamarca, finalmente no prospere, no continúe su explotación, porque estaba demostrado que el efecto ambiental era por demás de negativo. La justicia en este caso falló a favor de la vida, falló a favor de la salud, falló a favor del uso racional del agua y dijo, no, usted no puede seguir, le dijo a la empresa china, usted no puede seguir explotando ni haciendo este emprendimiento minero porque afecta la salud de la población. Bienvenido sea el fallo del juez catamarqueño que prohíbe que este emprendimiento continúe. E insisto, esto que planteamos hoy va a ser una constante en esta hora de programa que tenemos. Si hay una columna vertebral del programa de hoy, justamente es eso. La satisfacción de saber que estamos rodeados de buenas voluntades que empecinadamente, que porfiadamente buscan que nuestra vida sea sustentable. Ya vamos a ver de qué hablamos hoy. Es más, lo vemos ahora porque nuestra locutora Celina Pérez te presenta los temas del Onda Verde de hoy. El informe central del programa de hoy hablará sobre agricultura familiar. Estuvimos en las jornadas que se llevaron a cabo en la ciudad de Santa Fe, organizadas por científicos y académicos que trabajan en importantes proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué es agricultura familiar? Muchas voces autorizadas nos hablarán de este tema. Como siempre, Julia Porta nos trae los recomendados, donde cultura y ecología se dan la mano para seguir aprendiendo y conociendo cómo proteger nuestro planeta. Estarán presentes las tres luces del semáforo y los eventos más importantes vinculados con lo ambiental en la Agenda Verde. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde. Como lo planteábamos recién en nuestro sumario, el informe central, te diría que el 80% del programa de hoy tiene que ver con unas jornadas que hace un par de semanas atrás se llevaron a cabo aquí en la ciudad de Santa Fe, más concretamente en el Cine Auditorio, ese bellísimo lugar que tiene la gente de ATE, los trabajadores del Estado, en la calle San Luis, aquí en la ciudad de Santa Fe. Allí, convocados por docentes, científicos, universitarios, se llevaron a cabo unas jornadas de agricultura familiar. ¿Qué es la agricultura familiar? Mire, vamos a hablar en gran parte del programa de hoy sobre qué es este tema, pero nos introducimos a nuestro programa especial de hoy con este clip que la producción hace para que podamos interesarnos, conocer más de qué hablamos cuando hablamos de agricultura familiar. El concepto de agricultura familiar es aún hoy discutido, ya que la idea que se adopte incide en la definición de políticas al respecto. En 2006, el Foro Nacional de Agricultura Familiar propuso una definición cualitativa sobre la agricultura familiar, considerándola como una forma de vida y una cuestión cultural que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas. En esta definición, la gestión de la unidad productiva y las inversiones
La fuerza de trabajo y la propiedad de los medios de producción son aportadas por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias. En esta mirada se hace referencia fundamentalmente a elementos culturales, a un estilo de vida, a un ejercicio de la práctica social misma en coevolución con el medio ambiente y la naturaleza. Otras definiciones operacionales para orientar políticas diferenciales establecen diferentes categorías de agricultores familiares y apelan a indicadores como el destino de la producción, el lugar de residencia de la familia, los ingresos, la mano de obra familiar y el empleo de mano de obra complementaria. En general, todas las miradas coinciden en que la agricultura familiar es un tipo de explotación rural donde la unidad doméstica, es decir, el grupo familiar, se encuentra integrado a la unidad productiva. Se trabaja por el autoabastecimiento y el excedente se destina a la comercialización tanto en ferias francas como en mercados tradicionales, locales y regionales. Las familias mantienen la calidad de su producción al elaborar sus materias primas con recetas tradicionales, agregando valor y cuidando la transmisión cultural de sus valores, prácticas y experiencias. El desarrollo económico y social de estos grupos familiares fortalece el desarrollo del ámbito rural en nuestro país. ¿Cuáles son los beneficios de la agricultura familiar? Muchos. La agricultura familiar está ligada de manera indisociable a la seguridad alimentaria mundial, ya que el 70% de los alimentos en el mundo es producido por agricultores familiares. El crecimiento agrario y rural también beneficia a los pobres de las zonas urbanas por la abundancia y cercanía de los alimentos. Las pequeñas explotaciones agrarias son a menudo más productivas y sostenibles por unidad de tierra y energía consumida y favorecen la conservación de variedades locales. El 40% de los hogares del mundo dependen de la agricultura familiar. Ella representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades. Genera riqueza cultural e histórica y promueve el autoconsumo y la producción de alimentos locales, iniciadores de comercio y prosperidad. La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales. La agricultura familiar es la base de sustentación mediante la cual es posible asegurar instancias productivas que ayuden a alcanzar sustentabilidad en los campos ecológico, social y económico. Vaya este clip de imagen entonces como una especie de introducción al tema, para que cuando ahora hablemos de agricultura familiar sepamos de qué hablamos cuando hablamos de este tema, cuando hablamos de este tópico. La excusa es unas jornadas que se llevaron a cabo en el Cine Auditorio de ATE, convocado por científicos, docentes de la Universidad Nacional del Litoral y también del CONICET. Lo que se llevó a cabo en esta jornada fue una especie de compartir experiencias, compartir saberes, compartir conocimientos. Y allí estaban, seguramente, y lo vamos a ver en el programa de hoy, personas que trabajan cotidianamente con la agricultura familiar y académicos de la Alta Casa de Estudio, en este caso de la Universidad Nacional del Litoral, aunque también nos visitaron de otras universidades como la Universidad Nacional de Rosario. E insistimos, qué interesante es cuando personas vinculadas al saber científico, al saber noxiológico, al conocimiento, salen a compartirlo a la calle. Cuando la universidad pública abre sus puertas para que ese saber que se lleva a cabo en cuatro paredes tenga algún tipo de destinatario y algún tipo de utilidad. Por eso festejamos, celebramos y hasta aplaudimos esta iniciativa de docentes universitarios que llevaron a cabo estas jornadas de agricultura familiar. Tres de los convocantes, de los científicos universitarios, Rafael Lachmanovich, Ana Gañetén y Andrés Atademo, estuvieron charlando, estuvieron hablando con las cámaras de Onda Verde y esto nos decían sobre estas jornadas. Bueno, el objetivo de la jornada de hoy es hacer llegar un poco a la comunidad todo lo que es la agroecología
y también en este mismo sentido ver lo que cómo implica en la diversidad biológica mantener cultivos sin la presencia de los agroquímicos que generalmente están de alguna manera devastando la flora y fauna nativa de nuestra región. Hay dos proyectos que son financiados por la Universidad Nacional del Litoral dentro de los CAI más de orientados, que son una línea de investigación orientada a la resolución de problemas regionales, de importancia regional. Por otro lado, también hay proyectos financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de Santa Fe, un proyecto a cargo de Andrés Atademo, otro proyecto a cargo mío, y que se denomina la ciencia que protege la vida parte 3, o sea, vamos por una tercera instancia ya, en esto de ver cómo alternativas productivas, sustentables, sin el uso de agroquímicos, pueden ser una solución, digamos, interesante para la protección de la biota nativa. En el caso de los proyectos que estamos dirigiendo junto con el doctor Atademo, son proyectos relacionados con la plaga que producen un caracol hacia los cultivos de arroz. O sea, el objetivo del proyecto es justamente estudiar cómo un caracol está invadiendo a los cultivos de arroz y produce pérdida en la producción. Y lo que hemos logrado hasta ahora investigar es que estas plagas son mucho menos conspicuas en los cultivos orgánicos de arroz, justamente. Tendríamos diferentes investigadores, vendría la doctora Pelzer que trataría el tema de la restauración ambiental de todos esos lugares que han sido utilizados para agricultura. Tendríamos también al secretario por Santa Fe del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que va a hablar también un poco sobre los lineamientos generales. Daniel Miniti, son los lineamientos generales de Nación para fomentar el tema de la agroecología y diferentes expositores también productores que van a venir, han venido productores de la zona de San Javier que hacen arroz orgánica y diferentes tipos de productores que van a contar su experiencia esto del cultivo orgánico sin utilización de agroquímicos. Justamente es lo que queremos destacar en esta jornada, es la rentabilidad que pueden llegar a tener este tipo de producción, porque hay mucha gente, sobre todo de países de Europa y lamentablemente con poco acceso en gente de nuestro país a lo que se llaman los cultivos limpios, y tienen un muy buen precio internacional, y lamentablemente nosotros seguimos consumiendo alimentos contaminados por los agroquímicos o por otras prácticas no sustentables, y la población en general tiene muy poco acceso a los cultivos orgánicos, ya que por ser muy, muy alto su costo debido a la escasa producción que se tiene. Justamente este tipo de jornadas favorece a que se masifique un poco los cultivos orgánicos para que puedan llegar a toda la población. Estas jornadas se llevaron a cabo en un día entero, fue un día entero donde se compartieron experiencias y donde la cantidad de conocimiento que se pudo sociabilizar y la calidad de los expositores fueron una constante. Miniti es el coordinador de la Secretaría Provincial de Agricultura Familiar que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Un rol importante, una función importante que tiene en este caso Miniti en poder unir las experiencias con el saber. Miniti estuvo en estas jornadas y también hablamos con él sobre las experiencias que se llevan a cabo. Nosotros hemos sido invitados a participar en esta importante jornada, es algo que nosotros prestamos especial atención a nuestra Secretaría, donde vamos a hacer una breve descripción de los lineamientos y de los objetivos que tenemos en esta nueva gestión de trabajo. Hoy nos van a estar acompañando técnicos que vienen con productores a exponer sus experiencias en cada uno de sus procesos productivos que llevan adelante. Y en esta importancia de esta línea verde que venimos encarando, porque es una tendencia muy fuerte que se viene dando
acompañado de un mercado interno y de un mercado externo que cada vez requiere más productos de mejor calidad y más sanos, y me parece que vamos en esta sintonía, por eso estas jornadas son importantes. Nuestra delegación está integrada por 62 técnicos territoriales que están dispersos en todo el territorio provincial. Tenemos una sede que está en la localidad de Reconquista, acá al norte de la provincia, y de ahí atendemos el territorio provincial. Arranca la subsecretaría en el año 2009 y se ha llevado adelante muchos procesos. Casos, hablando propiamente de agroecología, tenemos la Cooperativa El Progreso en el departamento de San Javier, que hace arroz agroecológico. Tenemos casos de frutilla, de porotos, capacitaciones, asistencia técnica, porque nosotros no solo brindamos lo que en algún momento fue financiamiento, sino que toda la parte de asistencia técnica y de capacitación también la dan nuestros técnicos. La ventaja de la agricultura familiar, partamos de la base que la gran mayoría de todas las recetas son tradicionales, son las históricas, son las que nosotros en nuestras casas comíamos de nuestros abuelos y son las que nosotros no queremos que se pierdan y que sigan manteniendo la misma calidad del producto que se elaboraban. Independientemente de ello, el lugar donde se desarrolla, es decir, nuestros agricultores familiares en su gran parte están radicados en lugares rurales donde mantienen todo eso de que hemos venido dejando de perder en este tiempo y lo que tenemos que sostener y empezar que esos jóvenes que en algún momento dejaron el campo o dejaron la actividad que llevan adelante porque no veían una salida o un futuro y se venían a la ciudad, puedan volver y puedan volver a producir y producir cosas como lo que vemos acá al lado, de que son productos que están hechos manejando, haciendo un buen uso de los insumos, un buen uso de toda la cuestión alimentaria y principalmente cuando uno degusta es el sabor y la calidad de los mismos. Existen, y hemos hablado con ellos, los médicos de pueblos fumigados. Y también existen, y también en más de una oportunidad hablamos con ellos, los abogados de pueblos fumigados. De la Asamblea Pare de Fumigarnos de Buenos Aires y del grupo Abogados de Pueblos Fumigados estuvo participando de las jornadas Lucas Landívar. Con Lucas hablamos de, o más que hablamos, nos contó una interesante experiencia que se está llevando a cabo en los municipios de la ciudad de Buenos Aires, en las comunas donde ya, vinculado con este tema, hay una red que los contiene. La RENAMA, bueno, nace a raíz de la intención concreta de evidenciar un poco, ¿no?, que la propuesta agroecológica es muy importante y es necesaria ante este sistema agroindustrial que de alguna manera está generando tantos efectos colaterales en el entorno humano, en el agua, en el suelo, en la atmósfera, en los alimentos que consumimos. Y bueno, y de alguna manera la agroecología no... Es positivo, digamos, ¿no? Porque genera un ciclo virtuoso en donde hay alto recupero de la tierra, hay mucha biodiversidad, en donde conviven muchos insectos y lo que serían plagas, ¿no? Que son benéficos porque hacen un control biológico de los cultivos. Suena un poco idílico, romántico lo que digo, pero la realidad es que uno de los referentes de la RENAMA es Eduardo Cerdá, él es administrador, o bueno, es el agrónomo que administra el campo La Aurora de Benito Juárez, Estación López, en donde fue designado junto a otros 51 establecimientos por la FAO, Organización de las Naciones Unidas, como que acredita que el proceso de agroecología es virtuoso y es necesario una municipalización de la agroecología. Entonces, bueno, ese es el objetivo de la RENAMA, ¿sí? Exaltar por los beneficios que genera a la comunidad, la ecología y la agricultura ecológica. Como bien decía hoy Eduardo Spiaggi, un compañero acá de la provincia de Santa Fe, no es una agricultura rudimentaria, digamos, que está asociado peyorativamente a los pueblos originarios, todo lo contrario. No es la agricultura originaria, no es la agricultura industrial, es la agroecología, que de alguna manera es una síntesis del conocimiento acumulado de la humanidad de tanto tiempo produciendo alimentos y los saberes que hemos adquirido con la ciencia y la técnica más actual, ¿sí? No desconocemos la ciencia y la técnica, todo lo contrario, la incorporamos, pero no para generar
efectos tóxicos en el ambiente y en los seres humanos, todo lo contrario. La utilizamos para mejorar las labores, para que todo sea más práctico, más concreto, pero la naturaleza por sí misma, con uno ahí de alguna manera conviviendo con ella, hace todo. Concretamente la RENAMA es, vamos a poner como que es un satélite, o sea, la RENAMA llega a donde la llaman, donde tienen intención y tienen vocación de, bueno, de alguna manera de abordar la agroecología. Son centenares los informes científicos que hay de diferentes universidades del mundo y universidades nacionales. Pero nos vamos a remitir concretamente a un informe que ellos le denominan monografía de la Organización Mundial de la Salud, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, que ha dicho el año pasado, en el 2015, esa monografía 112 ha dicho que el glifosato y en otra monografía sucesiva el 2,4-D son probablemente cancerígenos para los seres humanos. Si esa organización supraestadual, o sea mundial, dice que es probablemente cancerígeno, nos viene solamente a consolidar, o viene a consolidar, lo que ya viene pasando mucho tiempo atrás. ¿Y qué es eso? Que cada químico que se libera al medio para esta agricultura es, después de ampliamente utilizado, es prohibido por haberse acreditado su efecto tóxico, genotóxico, mutagenético, teratogénico. Entonces, ¿para qué continuar liberando al medio cosas que después van a ser prohibidas porque se descubre que son altamente contaminantes? Pequeño paréntesis, de hecho ya vamos a seguir mostrándote todo lo que pasó en estas jornadas. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo andás, Ricardo? Jornadas por demás interesantes, y aprovecho para dialogar un instante con vos porque vos estuviste haciendo las entrevistas. Exactamente, porque entre otras cosas lo que nos comentaba Lucas, demasiado interesante sobre esta red nacional de municipios, de comunas que están formando, entre otras cosas, en agroecología y la importancia de lo que hemos hace poco tiempo también tratado aquí en Santa Fe sobre este tema. Ojalá que se siga proyectando a través del tiempo nuestro país. Pero bueno, vio cómo es, ¿no? A veces la alegría dura poco y tenemos que entrar en la primera luz del semáforo. Es la noticia lamentable. Es la luz roja que es las antípodas de lo que estamos hablando. Mientras hablamos de agricultura familiar, de cuidar el medio ambiente, la luz roja nos lleva a Azul, provincia de Buenos Aires, donde una vez más una cerealera pone en peligro la salud de la población. Exactamente, y en esta localidad, aparte hablamos de un error justamente del municipio, en este caso, que hizo un loteo de, bueno, lógicamente para casas, muy cerca de una cerealera que, entre otras cosas, ya está provocando afecciones respiratorias en la salud de los vecinos. No es la primera vez que hablamos de estos temas, no es que estemos empecinados, sino que la realidad, la información nos lleva a ello. Es la primera luz del semáforo, es la luz roja. La Municipalidad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, loteó un barrio en una zona en donde hay una cerealera. Los vecinos ya están sufriendo afecciones respiratorias. Hace un año que en el Consejo Deliberante hay un proyecto de ley para erradicar estos silos del ejido urbano, pero el cuerpo legislativo no lo trata. Los cereales llegan a los silos de Azul embebidos en agrotóxicos que, al entrar en contacto con el aire, trasladan los agentes químicos nocivos a las casas que están cerca. El problema es grave, ya que varios habitantes del barrio Villa Piazza sufren afecciones respiratorias. Los fletes cargados de cereales son venteados al aire libre y esto provoca que los agrotóxicos que tienen se desparramen por el aire, sembrando enfermedad a su paso. Este programa hace 3 años que viene alertando sobre estas terribles realidades, esta información, y hay un abanico de responsabilidades. En el caso de hoy hay una concreta del municipio de Azul y la falta de planificación, ¿no? Exactamente, y aunque el Consejo Deliberante incluso ya ha llevado algunos proyectos, el municipio se lava las manos, como quien dice, no los trata, y la falla en la planificación se ve una vez más, como en muchos otros lugares de nuestro país. Es la primera luz del semáforo, es la luz roja. De esta manera cerramos el primer bloque. No se vaya, que nos queda todavía mucho material. Mm.
Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojiménez.tour.ar o en la revista de Cable Video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.